onda, mi gente de Mr. Car Tech? Estamos acá directamente, como ven, atrás de nosotros en el evento de Red Bull X Fighters. Estamos ahorita esperando. Tenemos como unos 20 minutos más de espera. Vamos a ver cómo nos va. Estamos súper felices de estar aquí con nosotros. Más adelante vamos a estar entrevistando a algunos de todos los corredores. Entonces quédese con nosotros. Va a estar excelente, como estamos viendo acá. Ansiosos de que empiece, pero hay altos vientos, entonces están esperando un poco para que pues no se ponga peligroso, más todo tiene que ser seguridad encima de todo. Vemos al rato, gente, cuídense. Mr. Car Tech, nuevo segmento aquí en su mejor canal de tech. ¿Cómo te sientes de que el evento no pudo continuar? ¿Cómo te sientes? Un poco desilusionado. Quería competir y terminar entre los tres mejores, terminé cuarto. Un poco de alegría ya que ya 6 meses sin competir debido a otros compromisos que tenía. Así que volver a la competencia y volver casi al podio se siente bien, pero un poco desilusionado no haber podido competir como correspondía. Ok, ¿y de ahí vas para la siguiente ciudad? ¿Dónde es? Sí, bueno, ahora de hecho vuelvo, mañana voy a estar entrenando, o sea, mañana descanso, lunes ya vuelvo a entrenar y me toca competir la próxima semana en X Games en Barcelona. Okay. Y en 3 semanas más ya nos vamos a Japón, al Red Bull X Fighter, y allá es donde voy a tratar de sacar otro podio. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Es un placer tener una persona chilena representando a lo que es la comunidad latina. ¿Cómo te sientes poder representar a Latinoamérica? Bueno, es un orgullo representar a América Latina en un evento de nivel mundial como este. Esperando que se unan más latinos en esto. Bueno, pues muchas gracias y cuando nos despedimos, gracias por tu tiempo. A ti. ¿Cómo te sientes que la competencia no pudo seguir acá? Explícanos un poquito más, porque ya que tú eres una de las personas que compite, ¿por qué es tan importante no poder competir en ese tipo que bueno, hay mucho viento? Sí, la verdad es que este día hace mucho viento hoy, ¿no? Pero como digo, hemos hecho la clasificatoria también 10 minutos antes de que empezara el evento, ¿no? Supuestamente fuera a empezar y es lo que nos entiendo, ¿no? ¿Cómo se suspende el evento por viento cuando hemos hecho las clasificatorias con el mismo viento? ¿Tú sentías que podían continuar? Sí, podíamos. Digo que es peligroso, ¿no? Acertar con este viento, por supuesto, pero cuando ya nos han hecho. Hemos salido las clasificatorias con el mismo viento, no sé por qué se suspende. Claro. Habiendo el mismo viento, pues igual podíamos ver eso más o menos, ¿no? Claro, claro. ¿Y de ahí para dónde vas? Bueno, ahora voy a ir a los X Games de Barcelona. Okay. También tengo otra prueba del IFMXF en Hamburgo y desde ahí pues para Japón. Perfecto, ya gracias en Francia y esperamos que sigamos ganando. Y es un placer tener a alguien de España representando a la gente de habla hispana. Muchas gracias. 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 Bueno, gente, y con eso nos vamos despidiendo de Mr. Car Tech. Acá lastimosamente se interrumpió la competencia por altos vientos. Estuvimos hablando con Javier y con Dani, que fueron uno de los corredores, y nos estuvieron explicando que ellos sienten que pudieron seguir compitiendo, pero
por cosas de seguridad pues se canceló. Bueno, ha sido un placer traerles aquí un ratito, por lo menos, aunque no pudimos ver la competencia. Ellos se van directamente a lo que es los X Games de Barcelona, y síguenos a través de nuestro canal, nuevos videos que vamos a estar trayendo de carros y cosas así. Muchas gracias a Red Bull por traernos hasta acá. Nos vemos hasta la próxima. Adiós desde Glen Helmet, el escenario más grande de la pista de motocross aquí en California y alrededor del mundo. Nos vemos hasta la próxima.